Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase número 6 del curso básico de batería. En la clase pasada vimos el ritmo base de 16avo simple y la primera serie de 4 evoluciones. Aquí te dejo el link de la clase anterior, pero voy a hacer la repetición rápida de lo que se vio. Lo que era el compás simple con apertura, con remate y con redoble. Ahora vamos a ver los redobles de 2 tambores, de 3 tambores, de 4 tambores y finalmente la ráfaga mixta. Recuerda que son redobles, les decimos coloquialmente ráfagas. Comencemos con la ráfaga de 2 tiempos. Vamos a hacer un compás completo con apertura y después vamos a hacer nuevamente apertura pero en el tiempo 2. Observa y escucha, me voy a detener en la segunda apertura. Ahí me detengo, porque ahí va a comenzar la ráfaga, 4 golpes en tarola y 4 golpes en tom 1. Recuerda que en el primer golpe cierro los dos pies. Obsérvalo y escúchalo. 1, 2, 3, 4, abro. 1, 2, abro. Siempre termino con un remate. Al momento de rematar, cierro ambos pies porque es el tiempo 1 del siguiente compás. Ya con un poco más de velocidad suena así. Ahora vamos a ver la ráfaga de 3 tambores. Esta ráfaga también comienza con un compás de 4 tiempos y apertura. Y en el segundo compás vamos a hacer nuevamente la apertura, pero en el primer tiempo. Voy a detenerme en la apertura para que lo observes. 1, 2, 3, 4, 1, y ahí me detengo porque hago la apertura. Es el tiempo 1, tiempo 2, 4 golpes en tarola, 3, 4 golpes en tom 1 y tiempo 4, 4 golpes en tom 2. Observa y escucha. 1, 2, 3, 4, abro, 1, abro, 2, 3, 4, y termino nuevamente en mi remate. Si le aplicamos un poco más de velocidad, suena de la siguiente forma. Si lo observas bien, es como si hicieras una ráfaga de 4 elementos, comenzando en el contratiempo. Pero conservando la apertura y el cierre de los dos pies. Obsérvalo nuevamente. 1, 2, 3, 4. Es como si fuera una ráfaga de 4 tiempos empezando en contratiempo. Ahora vamos a ver la ráfaga de 4 tambores. Tarola, tom 1, tom 2, tom 3. Igual que las evoluciones anteriores, hacemos un compás completo con apertura en tiempo 4 y después comenzamos de inmediato con la ráfaga. Con el remate. Obsérvalo y escúchalo. Si le aplicamos un poco de velocidad, queda de la siguiente forma. Y finalmente vamos a ver la ráfaga mixta. Vamos a dejar pasar nuevamente nuestro compás con apertura. Y el primer golpe lo vamos a dar en tom 1, pero el resto los vamos a dar siempre en tarola. Tom 1, tarola. Tom 2, tarola. Tom 3, tarola. Right, tarola. Y mi remate. De la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Y el remate. Siempre en el primer golpe va a ser con los dos pies. 1, 2, 3, 4, remate.
continúo con el ritmo. Te va a quedar de la siguiente forma. Recuerda pegarle al platillo con la panza de la baqueta, con esta zona, no con esto, con esta zona, porque estamos haciendo un remate. Para ciertas técnicas vamos a ocupar la bolita para golpear el platillo y obtener un sonido distinto. Pero cuando haces el remate vamos a hacerlo con la panza. Ya imprimiendo un poco de velocidad queda de la siguiente manera. Vamos a unir las últimas cuatro evoluciones, va a quedar de la siguiente manera. Con eso tenemos terminadas ya las 8 evoluciones del ritmo de 16avos simple. Voy a hacer la ejecución desde el inicio, que es la base, hasta este último redoble, que es el combinado mixto. Muy bien, con esto terminamos ya de aprender el segundo ritmo, el de 16avos simple. Recuerda practicarlo desde 60 BPM y acelerando poco a poco sin perder la limpieza. No sirve de nada hacerlo rápido y sucio. Eso sería todo por la clase de hoy. Déjame tus dudas en el área de comentarios. No olvides darle me gusta, compartir, suscribirte, comentar y recuerda que tú creas lo que crees. Nos vemos la próxima.